Bienvenidas al vídeo infante. Comenzamos. Chicas, un vídeo cortito y a precios excelente. Como por ejemplo el vestido que llevo. No os lo vais a imaginar, pero yo os lo voy a decir y escucha bien. 12,95 vale este vestido. Y además, lo mismo te puede servir para tu día a día como un poquito más arregladita. Todo depende de cómo tú lo complementes. Por ejemplo, el calzado. Pues mira, yo me lo he puesto con un zapatito, que ya lo estáis viendo, con un poquito de tacón, pero perfectamente. Me lo podría poner con una cuña, ¿vale? Que tengo aquí en doradita, que bueno, algún día os enseñaré mi colección de zapatos, que yo reconozco que es un poco amplia, y os daré algún consejo. Pero bueno, a ver si coincidís conmigo. ¿Cómo os gusta más este vestido? ¿Con el que yo tengo puesto o con la cuña? ¿Os lo imagináis? Y bueno, contestadme si queréis que yo os dé consejo sobre zapatos. Me encantan los zapatos. Si no, que lo digan a mi madre. Y además, mira una cosa. Me gustan los zapatos y todos los vestidos. Yo entro en una zapatería y lo mismo me pruebo una sandalia lana planísima, que un taconazo, que más sport, que más fino, me encanta. Bueno, a lo que voy. El vestido con il, 12,95, y tenéis dos tallas, la ML y XL, doble XL. El tejido que tiene es exageradamente fresquito. Muy agradable, cuellecito en pico, monta así de una parte sobre la otra. Debajo del pecho lleva un elástico, de aquí donde daría la tallita. La largura que tiene es largura midi y además tiene un complemento perfecto con respecto a los estampados. Fijaros en el volante de abajo, que es dentro de la misma gama de colores, pero le da como un puntito. Me giro por detrás, la manguita es del mecanismo este, que si quieres lo recoge un poquito, se te queda la tiranta más estrechita, y si no, lo dejas suelto y te queda la tiranta más ancha. Chicas, 12,95, Carmen, sospecho que deberíamos de pedir algo más. Lo tenemos además en dos colores que me los cambio. Con il en beige. Aquí, por ejemplo, el contraste del volante pues se aprecia bastante más porque está como en un azul índigo, que lo tiene también en lo que es el resto del vestido. Carmen, ¿se me ve bien? Sí, se ve muy bien. Es que es súper mono, además es muy agradable cuando te lo colocas. Me pongo otro color. Otro color que también es muy agradable, el verde. Lo he complementado con el bolsito Isla, 18,95 si no me equivoco. ¿Recordamos el precio? Venga. 12,95. ¿El vestido? Sí. Chica, esto es un gangazo, de verdad. Me cambio. Y siempre me gusta ofreceros algún pantalón, porque yo entiendo que no a todo el mundo le gusta enseñar las piernas. Pues nada, un pantalón fresquito para que tengáis para todo el verano. Es el pantalón infante. Su precio, 19,95, talla única y de contorno de cintura. Os daría entre 75 y... ¿cuánto más? 95. Y 95. Bueno, yo lo recomiendo para esta época, aunque usted lo veáis ahí que pueda parecer que no. Pero fijaros, esto es una tela vaquerita con muchísima caída. Es el tejido este denim que es muy lavado, por lo tanto es muy suave. Fijaros, Carmen, yo creo que es muy fino, es muy finito. Es muy finito y además es muy arregladito. El cinturón que llevo lo incluye en el precio. Y bueno, el margen de talla pues lo da porque debajo del cinturón lo que tiene es un elástico. Simplemente que de aquí es donde estaríamos hablando de más o menos. Tiene además las trebillitas y chica, de verdad, recomendable 100% porque queda genial y muy fresquito. Y además, sí que es verdad que necesita plancha, pero una vez que le pasan la plancha lo agradece muchísimo. Vamos a combinarlo, una camiseta. Camiseta Martina, ¿su precio? 15,95. ¿Y cuánto da la cara? Y puede dar de contorno de pecho hasta 110. Vale, 15,95, un super precio para el algodón que tiene. Un algodón muy compacto, con licra, cuellecito redondo, y además el cuellecito redondo termina con un vivito de algodón. Y bueno, en la manguita es tipo murciélago y tiene aquí las líneas como al contrario, ¿vale? Si aquí están en horizontal, aquí están vertical. El color que tiene es un color beige con una rayita en color azul índigo, igual que el pantalón vaquero. Y como veis, es un conjunto muy cómodo de llevar para un público muy amplio. Y chicas, sobre todo, destacar de este conjunto los tejidos tan agradables que tienen. Me voy a sacar la camiseta para que la veáis cómo queda por fuera. Y también está guay por fuera. Sí. Chica, no por otro. Vestido Dédalo a 24,95. 23. Desde la S hasta la XL. Me parece que favorece muchísimo por cuellecito en pico. La cintura tiene aquí como un fajín, unos botones que están forrados con la misma tela, pero los botones son decorativos. La abertura que tiene en la parte central,
las mangas un poquito bullonadas, termina con elástico y bueno, de este vestido hay que destacar, además de la estructura que ya lo he hecho, el tejido que tiene. Carmen, ¿desde aquí se ve bien el tejido que tiene? Se aprecia el cuadrito, pero el vestido se ve más claro de lo que es un malvita, vale, tiene más tono. Un poquito más atrás, quizás, aquí. Yo creo que en la foto lo van a ver mejor. Vale, bueno, el tejido es hace como unos cuadradillos en los que por un lado es un poquito más clarito y por otro más oscuro, es súper mono. Me voy a acercar un poquito a ver si estando cerca, Carmen. Sí. Mejor, ¿no? Ahí se aprecia el cuadrado, pero no el color. Vale, bueno, pues esta estructura, digamos, de estampado y con el color malva. En la parte de detrás tiene un elástico, la largura midi y me parece un vestido súper juvenil y para muchísimo público. Y además lo tenemos en un color... Y este era el otro color, es como un verde menta, es como un helado de menta, pues igual. Importante, que no lo he dicho, tiene un forrito que llega hasta media pierna. Mira, ya estoy un poquito morenita. Y con el peine quemado, esto no fallo. No fallo, mira que lo intento, pero no fallo. El peine quemado el primer día. Chicas, el vestido es divino y fijaros la formita que hace por aquí. Para quien tenga cadera, le viene genial. Voy por otro. Bueno, con este conjunto, pues os voy a dar ideas de cómo algo muy básico lo podéis convertir un poquito más arregladito. Con los complementos, como por ejemplo con la bombonera que llevo. Bombonera mijas a 9,95. Estructura y tamaño bombonera, el tejido que tiene, como estáis viendo, combinando estos colores así tan estridentes, que combina perfectamente con un fondo blanco y con la blusita que llevo. El cordoncillo es doradito y bueno, subimos un poco un look básico, pero que te lo puedes poner muchísimo. La blusita que llevo era, no me acuerdo, Carmen. Geoda, su precio 15,95 y daría de contorno de pecho aproximadamente hasta 110, ¿no, Carmen? Hasta 110. Bueno, el tejido que tiene es un tejido efecto lino, plancha muy bien, cuellecito tirilla terminando con un volantito, la abertura aquí en la parte del pecho, los botones decorativos que son anacarados y bueno, el color me parece súper, súper original. Es un color caldera o un anaranjado. Es como un naranja muy, muy apagado, muy apagado. No, naranja no. ¿Cómo podemos decir? ¿Cómo se llama? Yo diría caldera. Caldera, ¿no? Me giro por detrás. Fijar, anda. Habéis visto la etiqueta, no pasa nada. A ver, espérate. Ahí. ¿Qué? Ahí. Aquí, ¿no? Vale. El cortecito que tiene aquí en el pecho también te da la opción de metértela por dentro. Voy a ponerla aquí más o menos para que veáis cómo queda. Y bueno, muy mona, tanto para gente más morenita como más blanquita. Bueno, y ahora cambio total. En verano tenemos un poquito de todo, tenemos mañaneo, tenemos playa, tenemos chiringuitos, tenemos fiesta de noche. Pues aquí tenéis, complemento. Bombonera Sila, su precio es 8,95, ¿hemos dicho, Carmen? 9,95 y combina el fondo plata, que es el tejido, con la lentejuela en doradita. Ya, como siempre os digo, el tamaño de bombonera y además esto está muy cubierta con lentejuela, chicas. A un look, pues, lo eleva muchísimo. A ver, ¿qué opináis de esta originalidad? Bueno, con respecto al cinturón, es opcional, yo me lo he puesto para que lo veáis de las dos formas y ya ustedes cogéis. El cinturón es el cinturón nudo a 8,95, es el cinturón este típico de elástico, ¿vale? Que tiene aquí un anclaje y estira bastante. Bueno, aquí me estáis viendo cómo quedaría con cinturón y ahora vamos a verlo sin el cinturón. Vamos a ver si me lo quito con facilidad, porque esto es este tipo de cinturón, ¿vale? Bueno, la capa que llevo aparece como capa dantel, su precio 13,95. Es una prenda, digamos, muy versátil y a un precio increíble. Opciones de ponértela. Bueno, yo me la he puesto con un vestido que es reposición y ya de camino lo recuerdo, que es el vestido... ¿Cómo era? ¿Cambio el vestido? El vestido Niobe. Vale. Su precio es 14,95 y da hasta 100 centímetros de contorno de pecho. Vale, pues bueno, me lo he puesto con este vestido para que veáis cómo queda este poncho, por así decirlo, con vestido y con pantalón, porque en la web lo tenéis con un pantalón blanco y con un pantalón negro. Bueno, con respecto a la capa, así es como parece, ¿no, Carlos? Sí, capa. Como capa. La capa dantel a 13,95, podríamos decir que el tejido que tiene es como una red, pero en tono doradito, y además te la puedes poner como tú quieras. ¿Cómo estaría al derecho según la etiqueta? Pues de esta manera, el cuellecito recto
y por la parte de abajo recto, y los picos quedarían a los brazos. ¿Que te gusta, por ejemplo, poner el pico un poquito más centrado? Pues nada, te pones el piquito aquí más centrado y fijaros, es que tiene un estilazo esta capa increíble. Termina con unos flecos, como intento que veáis. Y bueno, esta es en color, ¿esta cómo lo hemos puesto? Esta es dorada. Sí. Y la otra la hemos puesto beige. Vale, vamos a poner las dos juntas, aunque yo ahora me lo voy a poner para que veáis la diferencia. ¿Se ve bien la diferencia? Se aprecia poco, pero en la foto se ve mejor. Vale, bueno, pues nada, doradita, es como más amarilla y esta es un poquito más, más beige. El vestido, yo creo que no necesita más explicación, ¿no? Un vestido a 14,95 lo hemos vendido muchísimo y lo hemos repuesto en negro. Una tirantita finita, por detrás tiene las tirantitas cruzadas y el tejido es súper fresquito. Una abertura lateral y nada, me pongo la capa en los otros, bueno, la capa delantera en color verde. Chicas, yo creo que no tiene más explicación. 13,95, te la echas sobre lo que quieras y está estupenda. Y vámonos, que hay mucho más, me cambio. Vestido Agra, es el vestido este típico de canalé, pero el canalé es suertecito, el que no se pega, y además os va a dar un poquito de tallita. El nombre ya os he dicho, Agra, 18,95, es talla única y os daría aproximadamente hasta 115 de contorno de pecho. Del resto pues más o menos igual, y como ya sabéis, el canalé siempre estira, fijaros lo que estira, y a mí me queda bastante suertecito. Es un vestido muy fácil de llevar, de colocar y de que quede bien. El cuellecito en pico, la manguita corta, los botones efecto el tipo coco, una rajita muy pequeñita en la parte central y bueno, por detrás no tiene nada, pero creo que es un vestido muy elegantón, tanto si tienes más como menos talla. Yo suelo tener la 36 aproximadamente y de todo lo que tiene talla llevo lo más pequeño, ¿vale? Pero fijaros, yo creo que me queda bastante mono y para alguien con una 44, sí, lo veo bastante disponible y creo que incluso lo luciría, no mejor, pero diferente. Chicas, lo tenemos en dos colores más, que no los cambio. Y el Agra en negro también lo tenemos. Tuvimos uno de Canalé, que era el Vega, que se iba por talla, era más ceñidito y como tuvo tanto éxito, pues hemos decidido que este lo íbamos a traer también en negro. Me queda uno en verde, que también os gusta y favorece también muchísimo. Os recuerdo el precio y el nombre. Vestido Agra, 18,95, y llevo el bolso Greco a 19,95, un poquito más grande que los anteriores, tipo shopping, y que va genial con este tipo de prenda. Así que nada, chicas, con esto terminamos el vídeo infante. Como siempre digo, espero que os haya gustado y como siempre os pido, por favor, que nos compartáis, que le deis a me gusta y que nos sigáis. Y bueno, que me contestáis si el primer vestido os gustaba más con zapato o con cuña. Siempre mis gracias. Hasta el siguiente. Chao, bombinas.